Bueno, jaloncitos, ¿qué tal estáis? Bueno, en este vídeo vamos a explicar muy brevemente el significado de lo que es una matriz singular, ¿vale? Tenemos aquí singular. Una matriz singular es aquella matriz, vamos a llamarle matriz A, que es cuadrada, muy importante, que sea cuadrada quiere decir que tiene que tener el mismo número de filas que de columnas, cuyo determinante es cero, ¿vale? Tenemos que saber cuáles son la operación de determinante. Porque si no, pues mal vamos, ¿no? Por lo tanto, nosotros decimos que una matriz singular es aquella que no tiene inversa, ¿de acuerdo? Todo determinante que dé igual a cero, quiere decir que la matriz de la cual hemos sacado su determinante no tiene inversa. Unos ejemplos que podemos poner muy sencillitos puede ser este, por ejemplo, el 3, 2. Por ejemplo, aquí le pongo un 6 y aquí le pongo un 4, si me da lo mismo exactamente, y esto me da 0. Por lo tanto, estamos diciendo que si esto es el determinante de A, estamos diciendo que A es singular. Bien, si por ejemplo vamos a poner un ejemplo de 3x3, pues podemos poner el 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 y 5. ¿Vale? Por las propiedades de los determinantes, esto nos va a dar determinante igual a 0. Por lo tanto, este A también es singular. Bueno, espero que os haya quedado claro. En verdad, lo más importante de aquí es esto de aquí. La matriz A, o sea, tiene que ser, para que sea una matriz singular, tiene que ser cuadrada y su determinante es cero. Por lo tanto, nosotros decimos que la matriz singular no tiene inversa. Espero que el vídeo os haya servido. Nos vemos en el próximo. Un saludo a todos.